Queremos promover el celular con Firefox OS, que se lanza pronto en nuestro país. Es uno de los primeros países en el mundo donde se lanza. Pues vinimos aquí a Medellín a mostrar pues el proyecto más ambicioso de Mozilla, que es Firefox OS, y cómo Firefox OS puede cambiar la perspectiva de las personas acerca de la web y del uso de la telefonía aquí en Colombia. Mozilla Foundation es pues la fundación que se encarga del desarrollo de Firefox. Es un proyecto que más que permitirle a las personas navegar en internet, quiere brindarles la oportunidad de que tengan privacidad de sus datos. Trabajar con Mozilla es algo que es muy bueno como logro personal. Trabajar con personas de todo el mundo y no tanto trabajar para una gran empresa, sino hacer cosas que sabemos que están ayudándole a las personas, es algo pues gratificante para nosotros. La Fundación Mozilla es la dueña de la Corporación Mozilla. La corporación es la, como digamos, la que saca la plata al final para pagarle a los desarrolladores y como la que se encarga de pagar. Pero al contrario de las otras compañías que tienen, la corporación tiene una fundación, aquí es al contrario, la fundación es la dueña de la corporación. Sí, entonces digamos que prima sobre la corporación los valores de la fundación. Básicamente lo que queremos es una web abierta. La web abierta es que todos podamos entrar a internet, todos podamos acceder a los datos, que no necesitemos comprar un computador de una marca determinada para poder entrar a internet, que no necesitemos un celular de una marca o pagarle a alguien por poder usar internet. De eso se trata pues como la fundación Mozilla. Entonces en Mozilla se empezaron a desarrollar herramientas para posibilitar el desarrollo para otro tipo de dispositivos que se conectan a internet, como celulares, tablets y pues muchos otros dispositivos que acceden a la red. Hemos logrado un excelente producto y una revolución para el mundo, ya que por fin nos liberamos de las arquitecturas privativas como Android, iOS, y tenemos un teléfono totalmente basado en estándares abiertos y que puede ser desarrollado por la comunidad, por las personas, y las aplicaciones que ya tenemos las podemos seguir utilizando y desarrollar nuevas que van a funcionar de igual forma en los otros dispositivos con Android o iOS, ya que tienen Firefox para cada una de esas arquitecturas. Entonces, cuando vemos este teléfono, lo que nos podemos imaginar es un Firefox a pantalla completa. Todo lo que hay es HTML5 y JavaScript, cosas que los desarrolladores aquí y en la China escriben desde hace muchos años. El mercado en el cual se enfoca pues no es el mercado high-end, no son los superdispositivos de pantallas gigantes ni las mejores prestaciones, pero el rendimiento y todo el equipo, digamos que para el precio que es, te da el rendimiento que te da un Android del doble de precio.